mensaje para la gente, que vos elijas lo que quieras decirle a ellos que nos están escuchando. Y lo que se elige en la Argentina el domingo es si la universidad es gratuita o paga. Y que tienen que saber que son 3 palos al año. Y que las familias van a tener que poner, con ese verso del voucher, 3 palos al año. La cuenta es simple. Entonces, yo creo que a Argentina todavía le faltan universidades, pero además quiero que los pibes sepan claro que, digamos, cuando le dicen eliminación de subsidios, es que pasen de pagar el bondi de 70 mangos a 700 mangos. Que pasen de pagar el tren de 90 mangos a 1.100 mangos. Yo sigo creyendo que el Estado tiene que poner salario diferido, que para eso tiene que seguir subsidiando el transporte y que además la universidad tiene que ser gratuita. ¿A qué le llamás salario diferido? Cuando el Estado pone subsidio en el colectivo, sí, y vos en lugar de pagar 700 mangos pagás 65, esa diferencia es una diferencia que el Estado pone para que vos no la tengas que poner de tu sueldo. Ok. Entonces, hoy escuchaba una mujer. 2 bondis de ida y 2 bondis de vuelta para ir a laburar. Con la propuesta de eliminación de subsidio de la oposición, esa mujer gastaría 1.300 pesos más por día de colectivo. Es inviable. Para mí sí. Para mí es condenar al que, digamos, la pasa mal a que la pase peor.